Oye, pues el diputado Fernández Noroña anda ahora sí otra vez desde el fin de semana pasado, calentó el caldero del movimiento de la transformación. Ya no solo obradorista, porque ahora va a ser Claudia Sheinbaum la que lleva el bastón de mando en estos momentos, y causó mucha irritación en unos, pero causó un aplauso en muchas personas, en los cuales pues el diputado está reclamando que el por qué pretenden poner como coordinador en el Senado a Adán Augusto, si Adán Augusto quedó en cuarto lugar y él quedó en tercero, y el acuerdo, y hay que decirlo, el presidente en una mañanera fue el que propuso cómo deberían de repartirse, Víctor, Así según el es. lugar que quedaran en las precandidaturas, y decía que el tercer lugar fuera coordinador de la Cámara de Diputados, de Senadores, y que el cuarto lugar fuera la Cámara de Diputados como coordinador, cosa que le tocaría a Adán Augusto, pero ya se hizo senador en estos momentos. Dice Eduardo Rivera: Claudia, te exijo respeto a los acuerdos Noroña, o Bueno. coordinador o al gabinete. No te dimos 36 millones de votos para que nos traiciones. Bueno, no, no es traición, ¿eh? Hoy lo dijo el diputado en su programa, que llamarnos traidores entre nosotros no era, el adjetivo no era el adecuado. Pero sí que cumplan, si no, pues que ofrezcan algo mejor. Pero el diputado, ahorita Sí. vamos a ver qué fue lo que dijo Vittorio. Nada menos no, el viernes estaba diciendo Claudia Sheinbaum que se iban a respetar todos los acuerdos y le pareció muy equivocada la idea de que Ricardo Monreal tuviera que llegar como coordinador de la Cámara de Diputados, toda vez que él había obtenido apenas el sexto lugar de todos los que contendieron, Carlos. Así que él lo único que está buscando es que se le haga justicia con respecto a su tercer lugar y que la posición que le puedan ofrecer tenga un poquito de mayor relevancia, Carlos. Aquí lo que debemos ver es qué le conviene más a la transformación en general, y el diputado lo dijo el día de hoy. No importa, simple y sencillamente hay que hablarlo en este momento. Pero mire, vamos a ver el momento en cómo se refirió la doctora Claudia Sheinbaum respecto a esta situación y respecto al diputado Gerardo, que lo llamó que es un excelente amigo, Vittorio. Sí, 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 Vamos, sí, vamos sí. a escucharla en este instante. Déjame, te pongo aquí la imagen. Y que para que todos los cibernautas que ven Conexión, que por cierto los invito a que se suscriban al canal de Víctor Corral de Expresión Política y por supuesto aquí a Conexión MX, que de esa manera suscribiéndose, dándole like, el algoritmo nos reconoce y nos envía ahí por varios muros para que la gente se mantenga mejor informada. Vamos a escuchar, Vittorio. Adelante. A ver. Gerardo Fernández Noroña es un compañero de primerisísima. Aparte de el cariño como compañero de lucha, pues tenemos un cariño personal porque él fue muy cercano le decíamos la chata, a María Fernanda Campa, hija de Valentín Campa. Que yo conocí desde muy pequeña, porque ella era esposa de Raúl Álvarez Garín, eran muy amigos de mi madre. Entonces, hasta tenemos en común personas que nos formaron en algún momento de nuestra vida, o que había cercanía. Entonces, Gerardo va a seguir jugando un papel muy importante en el movimiento de concientización, de formación. La gente quiere muchísimo a Gerardo. Y ya voy a platicar con él en su momento. Recuerden que él entró también a la encuesta por el PT. O sea, entraron o entramos Marcelo, todos somos parte del mismo movimiento, ¿no? No, no, pero digamos, formalmente entraron Marcelo, Adán Augusto, Monreal y su Claro. servidora como parte de Morena. Entró Manuel Velasco por el Verde y Gerardo, que no es militante del PT, hay que decirlo, pero que ha sido diputado del PT, entró formalmente como, digamos, la propuesta del PT. Pero es un compañero del movimiento de primera y no tiene por qué haber ni de nuestra militancia, ni de el propio Gerardo, ni nada. Él es parte, pues,
del movimiento y de manera muy importante. Y siempre nuestro respeto y reconocimiento. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya escucharon a la doctora, ¿no? Ella está en la mejor disposición y dice que en días posteriores se va a ver con él, Vittorio, para ver cómo van a repartir por ahí. Téngalo por seguro que va a estar en el lugar indicado donde se necesite en este primer año y tiene que repartir muy bien los lugares la doctora porque se requiere seguir aniquilando a la oposición, Víctor, porque la oposición está intratable. Pareciera, Víctor, así el ruido que hacen, sí. Pareciera que tuvieran en el Congreso la mitad, Sí, creo que están equivocando la estrategia por ahí la oposición, Carlos, porque siguen manifestando odio, siguen manifestando rencor, insatisfacción, inconformidad, de todo. Ya están echándole la culpa a la clase media, ya están echándole la culpa al presidente porque dijo, porque no dijo, porque tiene vínculos, porque, o sea, pero es que ya no saben qué inventar, pero no se dan cuenta del ridículo que fueron a hacer en la contienda electoral, Carlos, es decir, no solo en la contienda, sino en la campaña electoral por parte de Xóchitl Gálvez. Fueron demasiados los errores que pudimos observar en ella y que no le ayudaron en lo más mínimo. Por un lado, los medios de comunicación hablando de mentiras, inventándole cosas a los hijos del presidente, buscando la manera de denigrar, de denostar al presidente, y por el otro lado, los políticos recomendándole a Xóchitl que fuera muy agresiva, que no la dejara hablar, que estuviera siempre sobre de ella y no le hace que fuera base de mentiras. Todo eso lo hacían muy objetivamente, uh-huh. Carlos. Todos nos dimos cuenta de lo que pretendían. Pues hace un momento fue entrevistado hace una hora por los periodistas, por Álvarez Delgado y Páez Varela, Víctor. Y sí, vamos a ver qué dijo al respecto de esta situación que se está dando en este momento, si ya la doctora se acercó o cuándo tienen cita. ¿Y qué piensa al respecto? Vamos a darle play. Y ahí está el cronograma, si lo quieren, hasta por escrito. Pero independientemente de eso, había un compromiso puntual de que quien quedara en un tercer lugar iba a una posición, y en segundo lugar, y en tercero, y en cuarto, y en quinto, iba a posiciones muy concretas. A usted le tocaría puntualmente quedar al frente del Senado de la República según los acuerdos que se dieron. Redactados por el presidente. Por el mismo presidente, Gerardo Fernández Noroña. Sí, el compañero presidente se eligió en garante de la unidad y en garante del cumplimiento de los acuerdos. Hay quien quiere plantear que eran acuerdos para Morena, no es así. Originalmente eran acuerdos para Morena en la cena que se dio en el restaurante El Mayor, donde se reunieron los cuatro, definidos por el propio compañero presidente como sus hermanitos, Monreal, Marcelo, Claudia y Adán. Pero luego, cuando nos incorporamos dos más, yo propuesto por el Partido del Trabajo de Manuel Velasco, propuesto por El Verde, lo que se amplió fue que tendría el quinto y sexto lugar. Recordemos el hecho, era primer lugar la coordinación, que en su momento sería la candidatura presidencial, segundo lugar la coordinación del Senado, tercer lugar la coordinación de la Cámara de Diputados, cuarto lugar un espacio en el gabinete, quinto lugar una senaduría pluri, sexto lugar una diputación pluri. Ese fue el acuerdo que se planteó. Así es que, por ejemplo, los que me regatean el tercer lugar, pues de todos modos, el cuarto lugar es otra la condición. Yo no estoy planteando, insisto, incorporarme al gabinete. No sé qué esté pensando mi compañera presidente virtual, compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo, pero yo estoy pensando estar en el Senado y reitero, he dicho, bueno, si el segundo lugar se fue al gabinete, pues queda libre la coordinación y yo creo que me corresponde. Dicen que no, bueno, pues hágase una encuesta. Tampoco estoy planteando que es patria o muerte, que me tienen que dar la coordinación y que es así. No, bueno, pues hágase una encuesta y que la gente decida y resolvimos ya el diferendo. Que finalmente yo quiero insistir, para mí la unidad es lo fundamental. Estamos a empezar la discusión en los foros el próximo jueves de la reforma al Poder Judicial. Se reabrió la discusión de lo de la Guardia Nacional. Es muy importante, efectivamente, que esté adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional por asuntos centralmente administrativos. Y entonces yo no voy a distraer de los temas centrales por este asunto. Pero
Eso no quiere decir, porque sí pensé dejar pasar, dije, bueno, ya, así está la vida. Y de repente dije, no, porque ¿cómo puedes plantear hacia afuera que no se permitan atropellos si lo aceptes hacia adentro? Eso es una cosa inconsistente también. Entonces, reitero, yo después de la declaración de hoy de nuestra compañera virtual, compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo, estoy muy tranquilo porque de verdad valoro mucho lo que dijo, le agradezco mucho, yo le tengo consideración y respeto, y creo que resolveremos el tema. Bien, malo, regular. Bueno, pues ya escucharon ustedes al diputado, resolveremos el tema, bien, malo, regular, claro. Pero él va a seguir claro. Participando. Ahora sí, como dijo el comandante Borolas, Víctor, haya sido como haya sido. Así es, no se trata de un pleito en sí. Lo que se trata es de poner las cosas en orden conforme a lo que se tenía establecido previamente, Carlos. Es correcto, Víctor. Entonces, el reclamo es legítimo, ¿sí, Víctor? Sí. Bueno, el reclamo es legítimo, se llega a un acuerdo. De todos modos, la coordinación del Senado, pues no es por los 6 años, Víctor. Pueden irse alternando por ahí la situación, porque es importante la situación en el Senado. Creo que nos faltan 1 o 2 senadores para tener la mayoría calificada, Víctor. Y eso es lo que se tiene que estar ejerciendo políticamente para convencer, o ya sea uno del PRI, 2 del PRI, o otro del MC, Acción Nacional. Queda claro que esos ni en pintura quieren ver al obradorismo, pero alguno que otro por ahí del PRI o de Acción Nacional, digo del MC, Víctor, puede quedar. Del PRD, pues ya ni nos acordamos en este momento, no. Vittorio. Apenas va a tener uno, Carlos. Pero mira, aquí sucedió una cosa muy importante que la gente se dio cuenta y que quienes han estado siguiendo la trayectoria de Fernández Noroña se da cuenta de que no ha salido del escenario. Él sigue todavía combativo, todavía sigue buscando la manera de mantener esa presencia entre la gente y entre la política, Carlos. A diferencia de el quien pretenden que sea coordinador, Adán Augusto, que de repente se retiró del escenario político, sí, y ahora regresa. Por eso hay tanta discusión, Carlos. Con alfombra roja y todo el rollo, pues como que no es correcto, ¿no? Pero bueno, esto se va a resolver, Vittorio. Mientras el presidente de la República sigue celebrando la liberación de Julian Assange, que fue él uno de los personas que a nivel internacional estuvo abogando a con el señor Joe Biden, lo prometió y lo hizo, que por qué estaba en la cárcel si el único que hacía es ser periodista y dar a conocer pues los cables que le llegaban por ahí, que él no era un espía, que otros eran los que espiaban y le pasaban por ahí los documentos. Claro que es gente hacker que se mete a los archivos de diferentes países, porque hasta de México sacaron infinidad, Víctor, los de WikiLeaks en aquella ocasión, y pues hoy fue liberado y hoy agradecen al presidente Andrés Manuel López Obrador y a otras organizaciones de todo el mundo. Ya dijo Víctor que son los que abogan por los derechos humanos, sobre todo de los periodistas, también celebran en este momento la hazaña que tuvieron el día de hoy. Se tuvo que declarar culpable para poder quedar en libertad. Hipólito Aventurero, si alguien de los presentes es Noroña, ni uno. Si hay alguien presente es Noroña, ni uno más, dice por ahí. Claro que sí, Noroña siempre está aquí. Y creo que los últimos 2 años se ha disciplinado mucho, Víctor. Definitivamente, Carlos. Creo que su argumentación se ha elevado bastante con respecto a lo que lo veníamos escuchando hace 3 años o más. Sin embargo, sigue aguerrido, sigue manteniendo esa presencia en la Cámara de Diputados, ahora va a ser en el Senado. Estoy seguro que va a ser un excelente papel. Despidámonos, pues, Vittorio, con estas imágenes de cómo abordaba el avión para irse a su natal Australia a ver a su esposa y su hijo Julian Assange. Desde el Reino Unido se iba corriendo al aeropuerto con rumbo a su hogar, Vittorio. Qué bueno, estamos de plácemes. No, a mí en lo personal me da muchísimo gusto saber o conocer esta noticia, Carlos. Y permíteme agradecer a nuestras audiencias que nos hayan acompañado. Pedirles que nos sigan apoyando con nuestros canales, con sus suscripciones, con sus deditos
arriba sus comentarios, por supuesto, y mandarles un fuerte abrazo, Carlos. Pues ya escuchó a Víctor Corral, amor con amor se paga. Y el amor que le pedimos de ustedes que se suscriba y se le dé like al canal. El amor que nosotros le damos, Víctor, de Expresión Política y sus servidores, mantenerlos bien informados. Ya saben que Conexión y Expresión estamos al pie de la transformación y por supuesto en el segundo piso, que ya viene a partir del 1 de octubre. Claro. Vámonos riendo, Vittorio. Un abrazo. Claro que sí, igualmente.